Buenos días a todos y a todas. Agradecer, me sumo a los agradecimientos al defensor, al intendente, Miguel, a todos ustedes por venir. La verdad que estoy muy, pero muy contento de estar por primera vez en Neuquén, sí, en Chosmalal. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Y todo lo que se ha generado, la expectativa que se ha generado, donde hace 5 años que tuve la posibilidad de fundar esta organización, Grooming Argentina, un poco entendiendo o escalando la idea de que hoy una persona adulta con solamente, lo hablábamos, ¿no?, hacerse un perfil falso en cualquier plataforma tecnológica, en cualquier red social, no solamente le puede arruinar la vida en términos psíquicos a un niño, a una niña, sino que hoy lo primero que le están arruinando a nuestros chicos es la inocencia. Una inocencia que también viene de la mano, y es algo que tenemos que repensar como adultos, la responsabilidad, el grado de responsabilidad que le estamos otorgando de forma temprana a nuestros niños y a nuestras niñas, donde aún no tienen la capacidad para gestionar y enfrentar situaciones complejas de riesgo, de vulnerabilidad. Desde ahí, el cambio profundo que estamos instaurando desde Grooming Argentina en la sociedad, en nuestro país, tiene que ver con desnaturalizar que sean los chicos los que eduquen a los padres en términos tecnológicos, darle herramientas de detección a los chicos, porque vemos en este polo opuesto que los chicos no se reconocen víctimas, por un lado, y por el otro lado tenemos un mundo adulto que tampoco puede advertir un indicador físico, y cómo llegar al chico desde el punto de vista de esa situación. Cuando hablamos de grooming hablamos de la nueva modalidad del abuso sexual infantil, ni más ni menos. Dentro de un espectro del abuso hablamos de nuevos paradigmas. Creo que hablo hace algunos años de entender a la niñez como huérfana digital. Creo que este término que me duele no solo darlo, sino también sostenerlo por el transcurrir de los años, nos tiene que convocar a todos y a todas en esto, ¿no? En convertir ese miedo en empoderamiento, porque vemos que el mundo adulto muchas veces no solamente es reticente a la tecnología, sino que hay cierto grado de temor. Estamos en un momento histórico para revertir este paradigma, estamos en un momento histórico para trabajar por esta generación de niños y de niñas que está creciendo solos y solas en Internet. Debemos generar las estrategias en función de generar una convivencia digital segura, y somos todos ciudadanos y ciudadanas digitales, nos tenemos que entender desde ese lugar, por eso el cambio profundo que estamos tratando de mostrarle a la sociedad. Tuve la posibilidad de estar hace 3 meses en Nueva York en la Cumbre Mundial de Seguridad de Facebook, representando al país con 40 organizaciones del mundo, 100 especialistas a nivel mundial en materia de seguridad informática. Y la realidad es que los datos que nos trajimos son alarmantes. La idea no es dar un mensaje desde el punto de vista peyorativo, sino que la idea es que a partir de hoy nos vayamos con herramientas para poder enfrentar esta situación. Por eso la decisión política, en este caso del intendente, de trabajar no solamente en el territorio, sino en toda la comunidad de la provincia de Neuquén, donde a través de nuestro coordinador Miguel Saúl, vamos a entrar, el objetivo es entrar en todas las escuelas, atacando el segmento vulnerable de entre los 10 y los 14 años, que entendemos el segmento vulnerable en función de las víctimas, pero de nada sirve si no tenemos la pata del mundo adulto sensibilizada, la pata del mundo adulto concientizada, la pata del mundo adulto trabajando y entendiendo que un chico en Internet hoy atraviesa también, sin la idea de estigmatizar la herramienta, un grado de vulnerabilidad que hay que gestionar y que hay que trabajar. Estoy muy, pero muy orgulloso, me siento muy, pero muy acompañado por todos ustedes, y espero que a partir de hoy podamos generar esta sinergia de trabajar en red, podamos generar esta sinergia de trabajar en los distintos anillos que entendemos en esta ruta de protección del niño que pensamos, anillos, el anillo de la escuela, el anillo de la comunidad, el anillo de cada uno de ustedes que sea un agente multiplicador y un efector realmente en el territorio sumamente importante. Así que espero que sea una jornada que nos sirva a todos y en ese sentido vamos a construirla. Muchas gracias.